El presidente Noboa anunciaba medidas a efecto de fondear a las cuentas fiscales y pronunció el IVA. Inmediatamente se prendieron las alarmas, se encendieron las alarmas en estos sectores. Bueno, pues ahora son absolutamente coludidos en esa materia y no sé en cuántas más, con las reformas al Código de Integral Penal que pretendieron, parece que va aclarándose definitivamente a dónde llega la alianza. El señor Nebot ordenó de que pueden versus lo que le pueda pasar a quien más quiera, pero eso no puede ocurrir. ¿Qué ocurre que en su gobierno, como le dije el otro día, subieron el 60% el IVA, del 4 al 10, en el año 1987? Claro, había un parecido o una parecida necesidad fiscal, la ruptura del oleoducto por el terremoto en la provincia de Sucumbíos. Y claro, bueno, puede ser de otra manera, señor Correa, con desfachatez y calzando en lo inaceptable, hizo lo mismo hoy, se sumó a esa idea, torpe, porque no entiendo que existan medidas que vayan exclusivamente con el objetivo de perjudicar. Pueden haber una serie de análisis sobre el costo-beneficio de una medida. Pues si no, esta medida es para perjudicar. Bueno, cuando el señor Correa, en el año 2016, que ayer precisamente acaban de tomar una decisión judicial, subió el IVA para financiar los gastos del terremoto. Pero eso no es todo, Freddy. Y ahí sí usted tiene la razón en cuanto a que conversamos de este asunto. Pero ¿qué hizo el gobierno? El gobierno presentó el proyecto. Y a ese proyecto le adicionaron temas que no estaban en el proyecto. Tema de los fondos a la banca. ¿Quién defiende a la banca, pues entonces? ¿Quién defiende a la banca? ¿O la defienden o la usan? Impuesto a las empresas y a empresarios. Muy bien, eso no estaba previsto en el proyecto. ¿A quién le corresponde única y exclusivamente presentar un proyecto? ¿De quién solo puede ser la iniciativa? Del Ejecutivo. Porque cuando no era así, los impuestos nacían del Congreso o de la Cámara de Representantes, para hablar de las últimas épocas democráticas, y el gobierno se veía en problemas y por lo regular vetaba, porque claro, pues, eran capaces de poner los impuestos a cero. Pues. O si no sectorizarlos y ponerlos a unos 50 y a otros 2. Era un verdadero carnaval, era una orgía presupuestaria legislativa. Y entonces, como el presidente no propuso estos impuestos que ellos aprobaban por partes en el proyecto, está de moda, pues. Vamos apoyando por partes, por bloques. Unas cosas sí, otras cosas no. Pero son torpes. ¿O son qué? ¿Qué son, pues? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué no se enteraron de que el gobierno tiene como colegislador una posibilidad de vetar o ejecutar un proyecto de ley? Pero tiene una salvedad en su favor. La insistencia del legislativo, luego de un veto parcial, solo puede causar efecto cuando consiguen las dos terceras partes de los votos, pues. Y es evidente cuántos votos hay en favor de tal o cual cosa. Y ellos ya sabían, el gobierno les dijo, aprueben, como les dé la regalada, póngale impuesto incluso a las declaraciones del Papa, como les dé la regalada gana. Y ocurre que aprobaron lo que no podían aprobar. Pero claro, como un veto, y tácitamente les devuelve la capacidad de forma taxativa al Ejecutivo, y ni negaron ni archivaron lo que tiene que ver con el proyecto enviado por el gobierno en cuanto al IVA.
es que no podían tampoco cercenarlo. Entonces, con no tomarlo en cuenta, el gobierno dijo, muchas gracias, esto entra por Ministerio de la Ley y entró todo. Es decir, le dieron pan con vendaje. Mire usted lo que es esta, y claro, ellos, ayer escuché a uno de estos palurdos de esto que se llama Revolución Ciudadana, que no son otra cosa que financiados por el narco. No, ayer dijo, vamos a hacer la inconstitucionalidad. Así dijo, no dijo, vamos a demandar la inconstitucionalidad, vamos a hacer la inconstitucionalidad. Algo quiso decir, pero le entendimos. ¿Sobre qué tema? ¿Sobre qué tema? ¿Sobre lo que ellos aprobaron? ¿Sobre lo del 14% o sobre todo? Y hacer un juego ruin. Eso es lo que pasó, Freddy. Eso es lo que pasó. Y claro, en este momento tiene el gobierno la posibilidad de iniciar por el 13, por el 14, por el 15. El ministro dijo, porque dice la norma, ¿no? Aprobada, de que el gobierno podrá manejar el IVA de forma discrecional entre el 13 y el 15, de conformidad o previo, mejor dicho, a la presentación de un informe del ministro de Finanzas, que ya lo presentó, que debería iniciarse con el 15. Permítame, Gracias. licenciado, una llamada. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Buenos días, doctora Ponte. Disculpe que me salga del tema. Verá, por robarle de favor especial acá en el barrio Colina Lojana, sector Sinaí. Bueno, como siempre le he dicho, el delito de ser pobre será vivir al lado de un botadero de basura y premiados con un cementerio. No tenemos agua 3 días. Entonces, yo rogaría por favor a las autoridades de que también somos seres humanos que necesitamos agüita y no tenemos ya, no hay ni tanqueros aquí, nada. Entonces, disculpe, doctora Ponte, No, no, muy le bien. ruego el favor No, especial. por Muchas favor, gracias. no, todo lo contrario. Muy, muy pertinente, pues son situaciones de emergencia, son imprescindibles. Veamos si hay una reacción de ahí del municipio, que el alcalde entienda que si nosotros nos amanecemos diciendo que él es el mejor alcalde del mundo y la gente ya me dice, estos están locos, nosotros no tenemos agua aquí, todo, no hay ningún servicio. ¿Qué está pasando en esto? Entonces puede hacer lo que él quiera y decir lo que él quiera. Son los hechos, señor alcalde. Son los hechos los que rubrican lo que dicen las palabras. Nada más. Eso es lo que dice la gente. Y ahí tiene usted la desesperación. Licenciado, perdone la interrupción, pero me parece que usted y yo somos solidarios con lo que está pasando en muchos barrios de Loja. Tanto yo soy solidario sobre ese hecho, y perdone que me salga el tema por 30 segundos, que en el año 1993 se inició un proyecto encabezado por el alcalde de Loja, el señor doctor Jorge Reyes Jaramillo, para el proyecto Curiproje Chontacruz, y el gobierno del cual yo fui parte en la época como subsecretario de Bienestar Social y luego como legislador, fui parte del Loki jefe de la bancada de gobierno, se tramitó y se consiguió el financiamiento con el gobierno italiano para, a través del banco del BEDE, que era en la época, para ese proyecto, que es lo único que garantiza el agua potable en el sector, si no me equivoco, donde está hablando el caballero. Y este momento tiene un pequeño problema que lo están resolviendo, pero está ahí. Es lo único que no he tenido duda. Bueno, sigamos en el Sigamos, tema y yo ya le di mi respuesta a Freddy. sí, sigamos, sigamos. Y le decía, yo estaba revisando anoche una tabla de impuestos de la carestía de la vida que se viene, al menos en vehículos, que excepto los eléctricos y los híbridos, no subirán impuestos del 5%, del 10%, del 15%, del 20%, del 25%, del 30%, del 35%, por ejemplo, en vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a los 70 mil dólares. Y así va bajando, pero el hecho es que el vehículo que menos sube es $1,000, porque es un vehículo de $20,000, digamos, es lo que promedia un carrito de $20,000, tiene que pagar adicionalmente
$1,000. ¿Hay una carestía de la vida con este impuesto al 15% y de los incremento la tarifa del ICE? Solo lo estoy viendo para vehículos. Se vendrán otros productos que subirán irremediablemente, licenciado Bravo. No faltará algún criterio en el sentido de que a lo mejor están estimulando el negocio, ni siquiera la producción de aquellos que venden carros de alta gama. No, Los no, no, no tiene, vehículos. no tiene sentido porque No, es que no, no, no ya, tiene por ya qué escuchará, ya los escuchará. no es que pero es que nos vamos a adelantar, pues es lo que No, no hay que no permitir. adelantarse. No nos vamos a adelantar porque los vehículos, por ejemplo, una furgonetita, una camionetita que la gente la utiliza, eso Estoy no. muy claro en lo que me preguntó. Claro, Usted me es que permite y le contesto. ya, claro. Pues que usted ya se adelantó a la especulación. Lo que ocurre es que esos vehículos, y yo tuve un vehículo híbrido, que es un ahorro monumental de combustible, y me arrepiento de haber dejado de tenerlo. Los vehículos que usted señaló con cifras de 70 mil dólares, ¿quién tiene acceso a ese vehículo? Y ya de Sí, por sí pero aquel ya ve, que... pero fíjese, es que eso está mal, licenciado. Yo le muestro el de 70 mil como tope y para arriba, pero estoy hablando de vehículos desde $20,000 y usted eso no los topa. Usted dice que ya se va al de alta Pero gama y dice, ¿quién compra un es que usted me vehículo de dijo 70? 70. No, no, yo estoy diciendo 20, 30, 40, 50, 70 mil. Una camioneta que cuesta nunca jamás menos de 30, 37 mil, $40,000. Una camioneta le va a subir $3,000, le va a subir $4,000 y con eso se le incrementan otras cosas que viene una cadena de carestía inimaginable. Buenos días, 725-400. Le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor Aponte. Muy buenos días al doctor Freddy. El licenciado Freddy Bravo le habla a Byron Díaz de acá del cantón Pindal. Con todo respeto, quisiera indicar lo siguiente: de modesto criterio, yo creo que todo lo que se está realizando por parte del gobierno nacional está muy bien, pero empecemos por casa, pues. Empecemos por mí mismo. Si mis empresas están debiendo, démosle el valor y decir, yo no debo nada al CRI. Como también empecemos por los gobiernos autónomos descentralizados, como son la prefectura, los municipios, empecemos también ahí. ¿Por qué? Porque ¿de quién sacan para financiar supuestamente obras? Por ejemplo, en el Consejo Provincial, que se ha hecho una tasa de contribución especial de mejoras para los vehículos, para la matriculación, para que sirvan para supuestamente la vialidad rural. ¿En dónde están haciendo ahorita las obras en la ciudad de Cariamanga? ¿Cómo se hace en cada una de las instituciones municipales que están llenos de funcionarios y trabajadores, los cuales en todos los municipios y ha de ser del país, que siquiera el 80% destinan a gasto corriente? ¿Cómo hacemos? El común o muchos de los que no tenemos un salario fijo, no tenemos un trabajo, ¿a quién le va a afectar? Por lo menos a los que están trabajando tienen de dónde cancelar y también les afecta, pero más nos afecta al grueso de personas que no tenemos un trabajo fijo. Por eso es necesario también hacer un examen de conciencia y empezar también por nosotros. Los alcaldes se quejan que van a enviar la documentación para que se les cancele. Empiecen, señores, por ustedes mismos. Empiecen bajándose los sueldos. Como muchas veces dice el doctor Freddy, por ahí un alcalde que gana como 4.000, $5.000. Y en base a ese sueldo es la remuneración de los concejales. Qué lindo no, como dice él también. Qué lindo no, como están lindísimos ellos y los demás. Y lo que dicen, nosotros vamos a ajustar para que paguen los ciudadanos los impuestos, las contribuciones especiales de mejoras, y con eso
pagar a los empleados para que ellos tengan que comer. Y los que no trabajamos, ahí está también la clase trabajadora. Bien, los señores dirigentes de los trabajadores, ¿qué dicen? Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. A usted también, gracias. Perdone que, sí, que le corte, es porque Freddy, veo que el reloj y se nos queda poquísimo tiempo, licenciado. Pero no es mi culpa, Freddy. Sí, por eso le digo, pues le vamos a privilegiar a usted. Si usted lo entrevista a Byron Díaz, a quien le envío un saludo, créame lo que le va a dar muy buenas ideas, porque estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho, ¿no? Sería extraordinario un poco también salir de la rutina. Mire usted, hice algo tan importante relacionado con los GATS, y ayer escuché un reportaje a propósito de lo que le corresponde, de acuerdo a la nueva proforma presupuestaria, a cada una de las instituciones, a cada uno de los sectores de gasto, que eso lo aprobamos en una consulta popular en 1994. Dice, sin beneficio de inventario, los GATS van a recibir tanto. Sin beneficio de inventario. Es decir, que nadie está claro de en qué mismo gastan, pero claro, lo que sí se ve es que se inflan las nóminas para cumplir con los compromisos perversos de campaña. Por supuesto, pues, alguien me dijo que el carnaval estuvo extraordinario en Zapotillo. Yo dije, ¿quién pagó las orquestas? Y me tranquilizaron porque me dijeron, no, fue una empresa privada que organizó el carnaval. Bueno, así debieron haber hecho siempre. Siempre, exactamente. Ya, ahora, Freddy, pongámonos... Es una forma de decir, por supuesto, pongámonos serios por un segundo. Siempre somos serios, pero hay que insistir. Seguiremos siendo serios. Claro, eso, ese es un propósito. Sí. Y debería ser un propósito de enmienda también. Sí. A ver, ¿a quiénes se les ocurrió el tema del ICE? El tema del impuesto a la salida de capitales también. A ese me quiero referir. A los correístas. Pero a estos miserables que tienen el billete que se robaron con las mafias ayudados en caletas. Y a alguien que quiera hacer una operación en el exterior para importar cosas, ¿no? Para importar incluso materias primas que puede necesitar en su industria, tiene que pagar ese impuesto. Por supuesto que va a subir todo. Si usted importa, yo no sé si se importe un material para hacer un cable de luz, creo que sí. ¿Quién va a ser el que pague ese costo superior por este impuesto? El consumidor, pues, Freddy. Y suben los carros de menor cuantía también por ese impuesto, porque los carros los hacen fuera. Y subirán los repuestos, porque no los fabricamos nosotros, que además estamos prohibidos, porque nos meteríamos en un problema de propiedad intelectual monumental. Pero cuando al gobierno se le atribuye, y solo al gobierno, un defecto, por lo menos se es injusto, y en este caso no hay ese defecto. Yo sé, y me anticipo, que a usted no le cuadra mucho, y se lo voy a insistir, porque esa es mi obligación, porque no me ha condicionado a usted que hablemos de todo menos de esto. Es que estamos en una guerra brutal y todavía no creo que estemos a salvo. Solo una cosa que dijo Byron, me habría gustado que precise, pero por sí, a alguien puede ocurrírsele, y debería comenzar por casi el presidente, refiriéndose al pleito que tiene su padre, el señor Álvaro Noboa, que en uno de los capítulos participó Pedro Granja, que usted le tiene mucho aprecio, y yo en lo personal también, ¿no? Porque además compartimos algunas reuniones en las oficinas de la UAO Novoa. Ese asunto, este momento, está en una litis. ¿Por qué? Porque este miserable de Correa, este ratero, se llevó la hacienda no para cuidar la producción del banano, sino para convertir a la pista de avionetas en pista de aviones para los narcos. Sí está claro eso, y no se ha resuelto eso. Él fue con el cheque de 92 millones. Fuimos acompañándolo a algunos funcionarios.
hacer un depósito bajo la protesta de que va a reclamar eso en los organismos que sean necesarios aquí donde sea, para que, y que le cobren. A ver, pero cóbrenme. Dejo como depósito hasta que se haga la liquidación en los cánones judiciales, por si alguien pueda pensar que lo que dijo Byron estaba dirigido. Y como yo estuve, o mejor dicho, conocí del tema de cerca, también tengo que decirlo, pues, mi estimado Freddy. Bueno, vamos a concluir que se viene más impuestos para el pueblo ecuatoriano, y lo que decía el tendero ayer es que dice, no hay control, no nos traen los productos, ya no sé qué pasa, no nos están entregando, algo está ocurriendo. Es que en este país ocurre la especulación, ocurre la especulación también, y el pueblo con esta viveza criolla pesca a río revuelto, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces esta gente que sabe que van a subir la salida de capital, que va a subir el IVA, que va una cantidad de impuestos, es que en los municipios usted tiene, lo entrevisté el otro día a un directivo de Volkswagen, dijo que para importar un vehículo, o sea, un vehículo paga 28 impuestos. 28 impuestos. Es que ese es el problema, es lo que siempre hemos discutido. No es pues que el IVA suba, ya sube a 15, se acabó y nos restan un montón de impuestos que pagamos en la parroquia, en el cantón, en la provincia y en el país. Ese es el problema. El problema es que al revés, aumentan más. Por ejemplo, en Loja tenemos una adicional en la provincia, como usted verá. En los municipios, en el municipio hay como 17 impuestos, una cantidad de cosas que usted no puede imaginar cuando una persona va a emprender en algo, en un negocio, y no avanza. No, 17 eran pasos, 17 pasos para salir del municipio una persona contratada. 17 pasos, 17 procedimientos si usted quiere dejar el cargo. O sea que en el municipio de Loja es más fácil entrar que salir. Así de fácil. Hay 17 procedimientos en el municipio solo para dejar el cargo, el contrato de un mes, de dos meses, de lo que sea. Y en cuanto a los negocios, pues va a haber esta repercusión. ¿Quién la va a pagar? ¿Qué vamos a tener paz con una gran recesión? No la vamos a entender. Yo en parte no la voy a entender fácilmente, licenciado Bravo. Ese es un asunto que no lo podemos entender. Dice, no, pero verás que aquí en adelante ya vamos a tener paz. Sí, pero con una recesión es como que le digan a una persona, verás, te vas a enfermar, vas a estar internada en un hospital, pero ahí vas a estar tranquilo. Ahí vas a estar tranquilo, ahí vas a estar bien. No, no puede ser así, la sociedad necesita moverse. Yo me da pena que habrá más emigración, que habrá más depresión económica. O sea, vamos a curarnos de los narcos, de las bandas violentas que generan caos en el país. Sí, pero por otro lado vamos a tener una recesión. Tiene que haber algo más inteligente. A mí me parece que eso de subir el IVA tampoco es tan inteligente, ¿no? Antes que, bueno, denme una alternativa, así tan eficiente y tan emergente. ¿Cuál? El asunto es que yo no propongo ser presidente para resolver problemas del Ecuador, ¿no? Yo propongo asumir una empresa, es porque yo conozco y sé y voy a resolver los problemas, no es porque los voy a agravar. No, no voy a agravar los problemas de la empresa. Voy a resolver los problemas de la empresa porque conozco esa empresa, porque conozco mi perfil. Pero linda la cosa. Antes que me despida, déjeme contestarle. No, no lo voy a despedir. La empresa me encanta privada conversar no con es usted. Como el Estado. Me quedo conversando. Aló. Sí, le decía que me quedo conversando con usted, licenciado. Seguimos unos 10 minutos. Ya, a ver, Fred. No comparemos. Si yo hago una empresa para industrializar papas, ¿no? Yo tomo las decisiones, pues, y yo sé hasta dónde estiro mi cobija, pero la cosa pública es muy distinta. ¿No crea usted que Alemania se salvó del nazismo diciendo, eso sí, ya logramos desaparecer a Hitler, pero a mí no me vienes a poner pero ninguna piedra en el zapato, y yo tengo que vivir tranquilo? No, señor. 10 años a ese país le tocó, y 10 años es poco, y lo lograron. Y Alemania es una potencia,
en varios aspectos. Entonces, Freddy, usted dijo un tema que es real y lo comparto, pero además es medio exponencial en la forma de decirlo y de entenderlo. Se viene la especulación porque el señor de la tienda le dijo algo. Y esa sospecha que tiene el señor yo la puedo compartir. No me proveen de arroz, seguramente quieren subir el precio. El señor está con ese miedo del comerciante que arriesga su capital. Seguramente están tras de subirme el precio del arroz. Pero el arroz no paga IVA. Entonces, sí se puede hacer y sí se debe hacer y sí se tiene que hacer un control. Vea, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo, licenciado, porque es de la vida real, porque así se puede hablar cuando uno va a la esquina. ¿Sabe por qué el amigo mío, adorable amigo mío de la tienda, dice, oiga, mire, no me despacharon, aquí está este surtidor de la Coca-Cola, no hay nada? Porque la Coca-Cola también sube, pues, las bebidas también suben, estos refrescos también suben, y por eso no le trajeron, no hay nada, ya subió la Coca-Cola. Y la gente dice, no, pues que la Coca-Cola es de alta gama. No, hombre, no, la Coca-Cola toma... Nadie ha dicho que es de alta gama. No, yo lo digo. Entonces nos van a decir, digo, que la Coca-Cola es de alta gama, que los albañiles que comen el almuerzo más rico del mundo de Coca-Cola con pan, que yo les envidio cuando los paso y veo que están comiendo una Coca-Cola con pan, yo también inmediatamente me meto a una tienda, compro pan y me como con Coca-Cola. ¿Qué cosa para más rica que es? Y les va a subir. Y les va a subir la Coca-Cola a ellos. Entonces, licenciado, no hay para qué negar, ocultar. Es una... Es que no sé con quién está peleando usted, porque yo no estoy negando, yo estoy haciendo una reflexión. Freddy. Sí, pero la reflexión tiende a justificar todo lo que se está haciendo. Y mi reflexión tiende a simplemente, esa sí es reflexión, a demostrarle que no hay que ser ingenuos, incautos, insulsos, va a subir todo, van a subir cosas, los repuestos de los vehículos que usted dijo. Ahora viene otro, pues, súbanos la tarifa del transporte porque los repuestos ahora suben mucho más. Y así, una escalada. A ver, un momentito. Le dije yo mismo que los impuestos que van a subir, van a subir los repuestos. Obvio, pues. Si les clavaron un impuesto del 5% a la salida de capitales, ¿cómo se traen los repuestos? Exactamente. Sacando los capitales del Ecuador. Hay que pagar impuesto. Ese impuesto lo trasladan al consumidor. Yo sí le acabo de decir. Exacto. Yo mismo le estoy diciendo. No, yo lo cogí de ahí. No, si yo me lo cogí de ahí, de lo que usted dijo. Yo soy copión. Ya, entonces, Freddy, y me le cogí de ahí. Lo que ocurre es que si yo termino la idea, créame lo que puede ser más útil, no entre los dos, sino a la gente que nos escucha. A ver, por favor, para que ahora sí. Su entrañable amigo le dice, no me están llegando, no me están reponiendo el inventario de las gaseosas. Si las gaseosas pagan IVA, es obvio que van a cambiar los precios. Pero recuerde usted que una estampida de precios baja el consumo. Y cuando baja el consumo, solo un productor idiota mantiene el precio alto. Sí. Porque esa es la magia del libre mercado. Mm. Si usted tiene en el mercado 50 naranjas y de pronto el consumo es 30, seguro que le va a bajar el precio porque son perecibles. Créamelo que este es un tema de licenciado. Un abrazo grande. Un abrazo grande. El Zoom se nos termina el servicio. Y despídase, por favor. Despídase ahí. Por eso me gusta hablar frente a frente. Y yo también. Cara a cara. Exactamente. Y viendo a los ojos. Exactamente. Porque esta cuando venga Loja, hablamos frente a frente. Si tenga la plena seguridad. Un abrazo. Recién pagué el impuesto al Consejo Provincial. El día jueves de ceniza, casi le digo. Así que yo también pagué ese impuesto. Gracias, licenciado. Un abrazo grande.